La Escuela de Idiomas acoge estos días un curso de formación en aprendizaje cooperativo para profesores. El objetivo es que adquieran los conocimientos necesarios para desarrollar esta novedosa metodología didáctica basada en que sean los propios alumnos los que construyan su aprendizaje en colaboración con los compañeros. Muy buenas tardes, hoy es jueves 7 de septiembre, la vuelta al cole marca la actualidad de esta jornada, pero hablaremos de la que puede ser la obra más importante de los próximos años en Palencia. Se lo contábamos ayer, ya se ha adjudicado la primera fase del nuevo hospital, el denominado bloque técnico. Finalmente se invertirán poco más de 36 millones de euros, 6 menos de lo inicialmente previsto. Si las previsiones no cambian, las obras arrancarán antes de que finalice 2017. La Universidad Popular de Palencia comenzará el curso el próximo 4 de octubre. En esta edición oferta 137 especialidades, de las que 55 son novedades. Se espera superar los 3.500 alumnos, para lo que cuentan con un total de 85 profesores. Desde hoy y hasta el domingo, el Parque del Salón acoge la cuarta edición de la Feria del Disco, una oportunidad de conseguir los vinilos más preciados o los discos más actuales. En unos minutos la recorremos. En el capítulo deportivo, a las 7 de la tarde de hoy en la Biblioteca Pública de Eduardo Dato tendrá lugar la Asamblea General, dicen que ordinaria, pero de ordinaria no tiene absolutamente nada, porque hay temas polémicos en el tintero. Para empezar, la aprobación o no de la expulsión de socios fundadores y senadores del club, pero principalmente, ¿qué ha sucedido en los últimos tiempos y qué sucederá cara al futuro? Ya se lo adelantábamos ayer, paso al frente vital para el inicio de las obras del nuevo hospital que han quedado adjudicadas. Se comenzará por el bloque técnico, el más importante, que albergará, entre otros servicios, los quirófanos. Hay dos titulares. El primero tiene que ver con el anuncio de dicha actuación y el segundo con el presupuesto, una adjudicación a la baja. Álvaro Lantada nos da todos los detalles. Resulta casi sorprendente que la noticia, el inicio de una obra vital para el futuro de la ciudad, una de las obras más importantes que se vayan a ejecutar en la capital palentina durante los próximos años, trascienda a través de las redes sociales sin ningún tipo de declaración institucional, pero lo cierto es que eso es lo que ha ocurrido. Más allá de esta realidad, que pueda parecer anecdótica o no, esa obra, el inicio del bloque técnico, ha quedado adjudicada por un total de 36 millones de euros. Son 6 millones de euros menos de lo inicialmente previsto. En principio está previsto que esta actuación comience antes de que finalice 2017 y si no hay más cambios ni retrasos, podría quedar hecha, terminada en 40 mensualidades, poco más de 3 años y medio. Ferrovial, Agromán y PH se encargarán del inicio de la que probablemente será la obra más importante del siglo en Palencia. La primera fase del nuevo hospital, el denominado bloque técnico, se ha adjudicado ya por un importe de 36.176.000 euros. Está previsto, o al menos es lo que siempre se ha asegurado desde la Consejería de Sanidad, que las obras comiencen este 2017. Se prolongarán durante 40 meses, casi 3 años y medio. La adjudicación se ha hecho a la baja. Se manejaba un presupuesto inicial de 46 millones y medio, por lo que costará un 22% menos. Esta circunstancia en un principio no tendría por qué condicionar la calidad de la obra y sus servicios. El bloque técnico es el más importante en el global de la obra. Tendrá una superficie de más de 23.000 metros cuadrados y albergará los quirófanos, la UCI, el hospital de día, las urgencias, los laboratorios o las unidades de diagnóstico, entre otros servicios. La infraestructura se complementará con un renovado equipo técnico y mobiliario cuyo presupuesto rondará los 14 millones de euros. Pero esta es solo la primera fase de un proyecto mucho más ambicioso. A continuación se levantarán dos edificios de 12 plantas con 497 camas, el 50% en habitaciones individuales. Por último, en la tercera fase se construirá un vestíbulo de acceso, una unidad de psiquiatría y la unidad de radioterapia. Como complemento, se trabaja ya en el diseño de una rotonda que regule el tráfico y un aparcamiento que mantendrá, o al menos es lo que se ha anunciado, precios disuasorios. De momento, nadie ha hecho declaraciones al respecto y la noticia ha trascendido a través de las redes sociales de Alfonso Polanco. Pese a todo, la información ya está colgada en el perfil del contratante de la web de la Junta de Castilla y León.
Hace escasos minutos y tras el Consejo de Gobierno, la portavoz Milagros Marcos se refería a este proceso de adjudicación. Garantiza, dice, que la obra se hará en tiempo y forma. Es una valoración técnica por una mesa de contratación. Lo que se garantiza, sin ninguna duda, es que con ese presupuesto se lleva a cabo y se realiza la obra tal y como ha planteado la Administración autonómica. Izquierda Unida ve con buenos ojos el diálogo abierto entre Castilla y León y Cantabria para suscribir el convenio de utilización del Hospital Tres Mares en Reynosa. Asegura que beneficiará no solo a los habitantes del norte, sino que también descongestionaría los servicios de la zona sur. La formación considera que hay que seguir luchando para que se cristalice este acuerdo antes del invierno, sin abandonar otras reivindicaciones como la creación de un hospital comarcal en Guardo, de un quinto centro de salud en la capital o la ampliación de especialidades en la provincia. Izquierda Unida ha destacado además la implicación de los movimientos sociales a la hora de defender la sanidad pública. Y la vuelta al cole sigue siendo hoy uno de nuestros argumentos de portada. Valencia es una de las primeras provincias españolas en apostar por el aprendizaje cooperativo, un novedoso método que fomenta la seguridad y solidaridad en el aula para que los alumnos construyan su aprendizaje en colaboración con sus compañeros. Expertos en esta metodología didáctica están formando estos días a 100 docentes palentinos. En un mundo en constante transformación, todos tienen que adaptarse a los cambios, especialmente allá donde se forma a las futuras generaciones. Cuando yo era pequeño, poseer el conocimiento era valiosísimo porque lo tenías tú y eso te daba poder. En el día de hoy, el conocimiento está en todos lados. El aprendizaje cooperativo viene a responder a la demanda de un sistema educativo más eficaz y adaptado a los tiempos. El problema que tiene el profesorado en las aulas, desde nuestro punto de vista, el fundamental es que está educando a 25 o 30 seres humanos distintos al mismo tiempo y con unas mismas expectativas. Entonces, el aprendizaje cooperativo permite gestionar mucho mejor esa diversidad. Este sistema didáctico está cada vez más extendido por todo el mundo. Los niños realizan un proceso de aprendizaje mucho más profundo y significativo. Contribuye a que el niño y la niña desarrollen cosas que no desarrollarían de otro modo que no sea interactuando con los demás. O sea, destrezas de tipo social. Se trata pues de un método aplicable a todas las asignaturas y niveles que este año llegará a 100 profesores de 10 centros palentinos. Luego va a continuar con ayuda en el CEFIE, con grupos de trabajo, formación, cursos de formación y demás. Todo eso va a ayudar a que estos que ahora adquieren estas herramientas luego se transmitan a los demás centros y que se puedan ir enganchando y ampliando esa red. Pero esta no es la única iniciativa que pretende mejorar los resultados académicos en Palencia. En esta misma línea, la próxima semana habrá otro curso relacionado con la neuroeducación. El aprendizaje cooperativo es una novedosa metodología educativa que, no obstante, ya se ha comenzado a desarrollar en un centro palentino. Desde el curso 16-17 implantamos esto en nuestro centro, desde infantil hasta primaria. Ya hemos elaborado las normas, los roles y todo el centro trabaja de la misma manera. El colegio Nuestra Señora de la Piedad de Herrera de Pisuerga lleva 2 años acogiendo cursos de formación en esta metodología para los profesores y los resultados comienzan a sentirse entre el alumnado. El rendimiento de los alumnos es mayor, la ayuda que se ofrecen unos a otros y el aprendizaje ha mejorado significativamente, aparte de la motivación del alumnado. Y la mejora no solo llega en el ámbito académico, también en un aspecto tan importante como la convivencia. Sí que tenemos diversidad dentro de cada aula, aunque sean de la misma edad, la diversidad es muy elevada, cada vez mayor. Entonces ayuda a que unos se apoyen en otros, aprendan de los otros, se entiendan mejor, el aprendizaje entre ellos es mucho mejor. Hay ciertos grupos sobre todo en los que vemos que se conocen más, interactúan más y la convivencia es mucho mejor. Este centro supone un ejemplo del buen resultado que el aprendizaje cooperativo puede ofrecer. Y a menos de un mes de comenzar el curso, la Universidad Popular ya tiene planificado este nuevo año. Los palentinos podrán elegir entre un total de 137 especialidades, de las cuales 55 son nuevos cursos. En un momento en el que las cosas están cambiando, la Universidad Popular apuesta por el progreso y las nuevas tecnologías. En un momento crítico en el que las cosas están cambiando, la Universidad Popular apuesta por el progreso y por un mejor modo de vida. La UP, en ese sentido, la Universidad Popular, en ese sentido, lo que va a proponer, lo que propone para este curso, para la ciudad, para la comunidad entera, es un proyecto cultural. Un proyecto cultural que se basa en la educación, pero que no solo es un proyecto educativo en el sentido estricto, sino que
se apoya en una vieja idea de la cultura como modo de vida. La cultura como modo de vida, es decir, como modo de vida compartido. Es un concepto más sociológico y vivencial a la vez de lo que es cultura frente a los modelos estos de cultura liberal, de cultura del espectáculo. Se continúa con las especialidades más demandadas, pero este nuevo curso, que comenzará el próximo 4 de octubre, viene cargado de novedades. 137 especialidades, es decir, que hay cursos que tienen más de un, hay especialidades que tienen más de un grupo y 55 novedades. Arte, literatura, manualidades, deportes y cientos de cursos más. Todos ellos con el fin de apostar por la cultura y la educación para adultos, pero sin olvidar las nuevas tecnologías. En el ámbito de la informática, creemos que todavía hay gente que no se ha subido al carro de las tecnologías y necesita esa alfabetización digital. La UPP continúa con su proyecto participativo y participado, por el que lleva apostando ya casi 33 años. Es parte del material incautado por la Guardia Civil durante estos sanantolines. Son 49 armas airsoft y más de 40 cajas de artículos pirotécnicos con más de 2.000 petardos. Se los han requisado a los responsables de varias casetas de feria en el recinto ferial y en el mercado de época del Parque del Sotillo. Se entregaban en calidad de premios a los ganadores de los juegos de los diferentes puestos, también a menores de edad. Y se ha adelantado a hoy jueves la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento capitalino. Se ha anunciado que se realizará un informe para determinar las causas de la caída de la techumbre del Lecrac. Al margen de este asunto, los grupos se han interesado por las obras del pabellón o por la falta de limpieza en los barrios de la ciudad. De nuevo, la contratación del Palencia Negro de las fiestas de San Antolín se ha puesto sobre la mesa. El PSOE exige que se aclare si se ha cumplido la normativa y no descarta en el transcurso del próximo pleno pedir la dimisión del concejal de festejos, Sergio Lozano, por este asunto. Y vamos con más cuestiones. Las últimas comparecencias del ministro de Justicia han estado centradas sobre todo en el agujero de seguridad detectado este verano en LexNet, el programa informático con el que se trabaja a nivel interno. Hemos analizado lo que ha ocurrido y las consecuencias con un experto en ciberseguridad de Palencia. LexNet es el sistema informático del Ministerio de Justicia, una herramienta para que jueces, abogados y demás profesionales compartan detalles de los casos. Hace unos días un usuario denunció en redes sociales la poca protección de la plataforma, lo que hizo que muchos internautas accedieran a datos de todo tipo. Información personal, como puedan ser sus fotografías, nombres, apellidos o incluso teléfonos móviles de los funcionarios. Datos al alcance de cualquiera, aunque no fuera un experto en ciberseguridad. El problema es que ya se han descargado los documentos, más de 11.000. El problema es que una vez que han tenido acceso a esos datos, bueno, pues nadie sabe qué van a hacer con esos datos ni dónde se van a publicar esos datos. Errores que se hubieran solucionado con una auditoría de seguridad, algo que es cotidiano en muchas empresas. La pregunta ahora es durante cuánto tiempo ha estado la justicia española abierta en canal. Estos días solo se han hecho públicas las vulnerabilidades que ya existían, agujeros que ya podrían haber aprovechado los ciberdelincuentes. Lo que no sabemos es desde cuánto tiempo se han estado aprovechando este tipo de vulnerabilidades para acceder a esta información. Incluso países. Una información tan sensible le puede venir bien a cualquier servicio de inteligencia enemigo. Tanto los clásicos como las últimas novedades de la industria musical llega a la capital cargada de discos, CDs y vinilos, la Feria del Disco. Por cuarto año consecutivo, esta cita congrega a los aficionados a la música tras las fiestas de San Antolín. Miles de vinilos y CDs de todos los estilos musicales. Comienza la cuarta edición de la Feria del Disco. Los coleccionistas, los curiosos y también los aficionados a la música en general están de suerte. La capital palentina acoge una gran feria de discos, CDs y vinilos. El coleccionismo discográfico es muy importante en el sentido de que bueno, pues nos hace conocer, lo primero, otros idiomas, porque muchos de los discos están en inglés, nos hace conocer nuestra propia historia. Claro, hablamos de discos que algunos tienen más de 50 años. Nos hace conocer un poco pues, todos los momentos históricos que hemos vivido en estos últimos, como decimos, 50, 60 años, porque al final la música ha formado parte de nuestra historia. Durante cuatro días, el Parque del Salón estará repleto de varios expositores de toda España, en los que se podrán ver más de 50.000 referencias en todos los estilos y formatos. Sobre todo 70s, es lo que más se vende, el heavy, el punk, es que se vende de todo un poco, clásica, es que se vende de todo un poco, españoles. Desde el pop rock nacional
hasta la psicodelia del año 60, inclusive 50, cuando había el rock and roll de los 50. O sea, todas las épocas, todos los estilos. Venimos con un stock aproximadamente de unas 4.000 unidades, entre discos de vinilo, o sea, discos de vinilo, single, formato 7 pulgadas, formato cinta de cassette, que están volviendo, y un poquito de CD. Una galería musical para todos los públicos y, sin duda, para todos los gustos. Así damos paso a los deportes. Parece, Alberto Moreno, que no acaba el culebrón del Deportivo. Desgraciadamente no. Bueno, hoy hay una asamblea de socios que esperemos que, aparte de desarrollarse con total normalidad, sirva para aclarar dudas y para resolver el futuro. Esperemos que por una vez sea así. Hoy, a las 7, en la Biblioteca Pública de la calle Eduardo Dato, se celebra la Asamblea General Ordinaria del Deportivo Palencia. Sin embargo, de ordinaria tiene poco. La directiva del Club Morado deberá explicar a su masa social qué es lo que ha sucedido en estos últimos meses, especialmente en el de junio, para que el equipo descendiese de Segunda B a Primera Regional de una tacada, así como la situación actual y si el equipo saldrá o no a jugar en esta última categoría, para lo que debe hacer frente a la deuda con Tomé, que Serrano, gestor deportivo y económico, ha manifestado repetidamente desde hace meses que no pagará de ninguna forma. El primer punto del orden del día ya acarrea polémica, dado que los socios deberán ratificar o no la decisión de la directiva de retirar la condición de socios a varios senadores y fundadores del club que formaron parte de la gestora, autorizada por la Junta de Castilla y León. Algunos de ellos han llevado a los tribunales a esta directiva pidiendo al juzgado de lo mercantil medidas cautelares para intervenir el club ante lo que consideran administración desleal. Se dará cuenta, tal y como figura en el orden del día, del balance económico del club y del proyecto para una temporada que arranca este domingo, en el caso del Deportivo Palencia, en La Granja. Mejores tiempos vive el Palencia Cristo Atlético y este próximo domingo se produce un particular derbi rodeado de curiosidades. Allá por los años 80, el Cristo Olímpico, posterior Club de Fútbol Palencia, era presidido por el desaparecido Ángel Dios. Que Dios dirigiese al Cristo no dejaba de provocar ciertas sonrisas, y más con el nombre de santos de algunos jugadores y directivos de aquel equipo, que nada tenía que ver con el Cristo Atlético actual. Pero las coincidencias celestiales siguen en la actualidad. No deja de ser curioso que en el grupo octavo de la tercera división lleguen a coincidir jugando el Cristo Atlético, la Virgen del Camino y el San José. Este domingo a las 5 de la tarde se jugará en la Balastera el particular derbi entre el Palencia Cristo Atlético y la Virgen del Camino. Pues bien, el encargado de dirigir este encuentro tiene como apellido Gaspar, concretamente Jorge Gaspar Barajas. Melchor y Baltasar no serán sus asistentes, pero sí Santos Gil. No estaría mal un triangular entre el San José, la Virgen y el Cristo en el campo que existe de Nuestra Señora de Belén. Sería ya no más. Vamos ahora con baloncesto. Ya hay calendario de pretemporada para el Palencia Baloncesto. Palencia Baloncesto ya tiene cerrados sus partidos de preparación cara a la liga que arrancará en Villamuriel de Cerrato frente al Melilla. Los de Joaquín Prado se medirán este sábado al Agustinos de León de Le Plata, en la capital leonesa. La presentación oficial ante su afición será el próximo martes a las 8:30 de la tarde en el pabellón Mariano Haro ante el Breogán de Lugo de Nacho Lezcano. El 17 de septiembre viajará a Logroño para medirse al Clavijo, también de Le Oro, para el 23 y 24 jugar la Copa de Castilla y León en Burgos. Si gana al Valladolid en semifinales, se mediría al Burgos de ACB al día siguiente. Y mientras tanto, hoy ha sido presentada un 3-en-1, carreras de montaña, en concreto la Ultra Trail Montaña Palentina, pero es que a la par se va a disputar también la primera maratón Montaña Palentina y la Trail Fuente de Escariona, lógicamente con un kilometraje sensiblemente menor. Toda una fiesta el 16 de septiembre con el epicentro de Camporredondo y toda la belleza de la Montaña Palentina, el Parque Natural Fuente Escariona y Fuente Cobre. Organiza el Puentecillas, patrocina, colabora el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Palencia. Y nada más, hasta mañana. Hasta mañana, Alberto. Les dejamos con el parte meteorológico. Parece que las temperaturas suben ligeramente. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia refleja unas temperaturas en ligero ascenso. En la Montaña Palentina existirán intervalos nubosos en algunas horas del día. No se descartarán bancos de niebla por la mañana.
Las temperaturas máximas rozarán los 27 grados en Cervera de Pisuerga y las mínimas descenderán hasta los 7 en Brañosera. El cielo estará prácticamente despejado en las comarcas de La Vega, La Valdavia o el Boedo-Ojeda. En este caso, los valores máximos permanecerán prácticamente sin cambios y alcanzarán los 27 grados en Saldaña y los mínimos rozarán los 7 en Herrera de Pisuerga. En la zona de Tierra de Campos la situación será similar. El mercurio podría llegar hasta los 28 grados en Cisneros o San Cebrián de Campos. Así ocurrirá también en el entorno de la Laguna de la Nava, donde soplarán, como en el resto de la provincia, vientos flojos variables, aumentando por la tarde y fijándose del oeste. En la zona sur ocurre lo mismo. En cuanto a las mínimas, se mantendrán. Rozarán los 9 grados en algunas localidades como Ampudia. La comarca del Cerrato registrará máximas de hasta 29 grados en Venta de Baños o Torquemada y mínimas de 8 en Baltanas. Y también en la capital palentina, donde se alcanzarán temperaturas similares a las del resto de la provincia. Existirán intervalos nubosos a primeras horas de la mañana, pero el cielo estará prácticamente despejado durante toda la jornada. Las temperaturas serán de 28 grados de máxima y de 9 de mínima. Los próximos días tendrán cielos con cierta nubosidad y las temperaturas máximas descenderán. El sábado llegarán a los 22 grados. Cultura y arqueología se unen en un curso especializado en el mundo romano. Será gratuito y los adultos podrán aprender más sobre la Olmeda a las puertas de su cincuentenario. Un recorrido por la cultura romana desde 1968 hasta hoy de la mano de varios ponentes especializados en la materia. Se impartirá los días 26, 27 y 28 de septiembre. Si estás buscando un buen destino para disfrutar en familia o con amigos, acércate a la Cueva de los Franceses. Podrás disfrutar de su entorno y realizar una visita especial por sus galerías subterráneas en estos meses estivales. Para facilitar la visita a esta formación kárstica, la Diputación Provincial amplía su horario hasta finales de agosto y se podrá visitar todos los días de la semana. La obra del artista Alonso Berruguete, repartida por toda España, se recogerá hasta el 5 de noviembre en la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava. A propósito de una exposición, cuenta la vida del escultor a través de una serie de piezas originales, fotografías y paneles informativos. Una manera de reflejar la importancia de la familia Berruguete en el arte y la historia del Renacimiento, dentro y fuera de las fronteras nacionales. Así nos despedimos. Vuelven las noticias a las 9 con Álvaro Lantada.